Con una política de expansión, Cinépolis ha logrado ser en apenas un lustro el segundo mayor exhibidor de Brasil con más de 300 salas operativas en 27 ciudades y probablemente sea la empresa mexicana que más crece actualmente en el país sudamericano. De esta forma, Cinépolis trata de aprovechar las oportunidades creadas en un país que, pese a tener una renta per cápita un 17% inferior a México, su asistencia al cine está todavía muy alejada de la de nuestro país. Datos de la industria señalan que en 2013 se vendieron en México 257 millones de boletos de cine, por apenas 150 millones en Brasil, y la recaudación fue de 911 millones por 744 millones de dólares, respectivamente. En número de salas, la diferencia es apabullante, pese a tener Brasil un 70% más de población que México, 5.600 salas por apenas 2.700. Para 2015, Cinépolis se prepara para recibir unos 29 millones de clientes, el equivalente en palomitas, unas 500 toneladas. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal, Notimex.